Hoy presentamos el top de los 5 mejores momentos de Charito. Una imagen que nunca podrán sacar de su memoria. Los González descubrieron que Charito es la Pantera Roja. ¿Qué hago yo ahí? ¡Ay, no! El tipejo ese que compró el teléfono encontró la foto y ahora esto. A mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo. No, mi amor. Ay, no. Ay, dame. Respira profundo. ¿Qué hago yo ahí? ¡Por Dios! ¡Me van a ver! ¡Ay, ya! Así que te quedaste con un almanaque. Ya pues, Coqui, ¿acaso yo me meto a tu cuarto a agarrar tus cosas? Charito, por favor, dile que respete, ¿ya? Ya, ven acá. Me llevo a mi malcriada. Ven con tu papito. ¡Asu! ¿Qué tal es patazo? Ahora resulta que soy una malcriada, pero míralo por el lado bueno. Ni Pepe ni Tito se han dado cuenta que eres tú. No sale tu cara, Coqui. Estoy pegada en su pared. Bueno, en realidad, en las cuatro paredes. ¿Pasan la panera? ¿La panera o la pantera? ¿De qué pantera hablan, ah? La pantera roja, don Gil. Ay, si la viera. Impresionante, ¿tí? Ya. A ver, muchachos, un poco más de respeto. Hay dos mujeres acá, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Si estamos apreciando la belleza femenina, más nadie. Claro. Sigo sin entender qué es la pantera. Somos dos. Abuelo. Hay un calendario de lubricantes en el que sale una mujer muy guapa. Sí, sí. Nosotros somos microbuceros hace 13 años. Hemos visto miles de calendarios, pero como ella, ninguna. Una real belleza, una malcriadaza, un yegón, una potranca. Ahora, eso sí, no es ninguna chiquilla. Ya tiene sus años, pero está para comer y para llevar. Ay. Si gallina vieja da buen caldo, yo no lo sabré yo. No quiero oír hablar ni ver a esa pantera roja en esta casa. Oye, Charo, tú no nos posees, ¿ah? Danos una buena razón. ¿Quieres una buena razón? Mi amor, no es necesario. Ya no aguanto, Coqui. Soy yo. ¿Qué? Sí. La malcriada, la mujer esa que está circulando en esos calendarios. Soy yo. Graciosa la Charo, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú, mamá? Sí, ya quisiera, ya. Y la pantera roja es piernonísima, ya vuelta. Claro, pe vieja, ya. Casi te creo, pe, ya. Eres palta, pe. Con todo respeto, Charito, tú ya estás de bajada. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue? ¿Qué le va a pasar? Pues primero lo de la señora Dalila y ahora la pantera roja. Yuli tiene razón, se siente relegada. Las mujeres son así. Sí, es cierto. Les gusta competir para ver quién es la mejor. Voy a ver cómo está. ¿Ahora sí me creen? ¡Oh, por Dios! ¡Tú eres la fuertota! ¿Qué hemos hecho? Esto es demasiado. Hay que ayudar. Charito se hizo un super cambio de look y se convirtió en toda una pituca. Además, ya es momento de que te liberes y disfrutes de que ahora eres una pituca. Teresa, ¿tú también piensas eso? Claro, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ser pituca? Es más, yo pienso que desde ahorita ya deberías ir practicando. Muévete, muévete, gózalo. ¿Qué tienes, ah? Nada, Nelly. Solo he decidido seguir tus consejos y asumir mi nueva posición. Lo sabía. Pero, ¿de verdad te vas a convertir en una pituca? ¡Obvio! Por primera vez puedo decir que
pones, Charito. Ah, Rosario. Rosario. De ahora en adelante les voy a pedir que me llamen por mi nombre. ¡Oh, my! Permiso. Sin pensarlo dos veces, Charito aprobó la relación de su hijo Jimmy con Alesia. Cosas si te retiras. No tiene a dónde ir. Ese no es mi problema. Sí, sí lo es. Ay, Jaimito, ¿qué pasa contigo? Mamá, en este momento no puedo decirte más, pero créeme. Alesia no es culpable de nada. Hijo, ¿cómo puede ser tan tonto? No lo es. Jimmy y yo somos enamorados. No lo hicimos público porque ya sabe cómo es mi papá y no conoce a mi mamá. ¿Y lo que pasó en el restaurante? La gente empezó a sospechar, así que tuvimos que montar todo ese número para que no se dieran cuenta y que pensaran que ella me odiaba. Dios mío. Sí, también por eso voté en contra de que se quedara, porque no quería que ustedes se dieran cuenta. Entonces, ¿lo del baño? Salí por la ventana. Ay, no. No, no, tranquila, mamá. No, no pasó nada, solamente estábamos... No, no, no necesito saber. No, le juro que me ha respetado su casa. ¿Alguien más lo sabe? Julie, Joel, mi hermano y ahora usted. Tu papá se va a poner como un energúmeno cuando se entere. Sí, lo sé. Usted también se va a poner a nuestra relación. ¿Son felices? Mucho. Nunca he estado más feliz en toda mi vida. Bueno, ¿qué puedo decir ante eso? Que los apoyo. Gracias. Volvió locos a todos, especialmente a Diego. Charito demostró que su chaufa es el mejor. Tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer. Que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquito. A ver. ¿Quieres probar? Sí, claro. Un momentito, yo soy el chef. Es a mí a quien me toca rectificar. ¿Rectificar? Corregir la sazón. Eso. Pero es mi receta. ¿Pero quién es el dueño del restaurante? ¿Permiso? Oh. Huele bien. Oh. Oh. Una más por si acaso, ¿sí? Anunciar el momento ganador,
Estas escenas estuvieron a nada de quedar en el top. ¿Qué has preparado? Sí, Charito. No, Charito. ¿Cómo es la desayuno? Charito. Mamá, ¿qué pasó? Familia. ¿Tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Ya has vestido como la Dalila. Ay, por favor, Pepe. No es que se te vea mal, pero estás un poco rarita. Sí, se te ve más despachada. Lo que ocurre es que con el accidente me quedó un montón de ropa sucia y lo único que encontré limpio fue un vestidito, pero como estaba un poquito roto, preferí ponerme esto. Además, ya me cansé de vestirme siempre igual. No sé si fue por cansancio, Charo. ¿Eh? Yo creo que fue por la transfusión de sangre. ¡Te estás convirtiendo en la Dalila, chica! Ay, Teresa, no. No digas eso ni en juego, por favor, que no me hace ninguna gracia. Uf, basta. Ya, siéntese que ya les voy a servir. Sí, ¿no? Oye, ¿qué hacen? ¡Ay, no, no! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡A la mesa! Quiero que hagas temblar mi mundo. ¿Dónde está mi hija? ¿Cookie tampoco está? Gracias por cumplir mis tres deseos. ¿Pero qué fue eso? Es uno de mis deseos. No, Cookie, no. Es un sismo de verdad. No, ¡Cookie, es un sismo de verdad! Ya está parando, ya está parando. No. ¡Charo, Charo! ¿Eso? ¿Mamá? Pero solamente me estaba probando el disfraz. ¡Escuchen! ¡Calma! ¡Calma, por favor! ¡Escuchen! ¡Silencio! El epicentro ha sido en el mar y han dado alerta de tsunami en todo el litoral, Chaveta. Creo que mejor vamos para adentro, ¿no? Se nos pueden haber réplicas. Prefiero correrme el riesgo. Permiso. Se cansó de sus ataques. Charito le dio una lección a Reina que nunca olvidará. He pedido paciencia y comprensión al cielo. Pero por más que lo he intentado, Reina, ¡no te soporto! El sentimiento es recíproco. ¿Algo más? Porque necesito utilizar algo a ti contigo acá como que mira, no me yo fías. Sé que la situación que estamos viviendo no es nada fácil. Situación que yo no busqué. Y yo tampoco. Ay, ocupado. Permisito. Hablando del rey de Roma. Sí. ¡Avestruz! Así es. Lucho comenzó todo esto, así que tú y yo vamos a terminar. Ah. Por favor, Charito, cuando quieres hablar de verdad, me buscas. Cuando se te salga el indio, ¿ya? Por favor. Un momentito. Idiota, se muere de miedo. Mira, hijito, escuches lo que escuches en ese baño. Por favor, Jaimito, que nadie entre. Vamos, dale duro, vieja. Vamos. Reina y yo teníamos una conversación pendiente. Permiso. Bueno, yo siempre he tratado de llevar la fiesta en paz. Pero si por la buena, ¿no entiendes? Esto no se va a quedar así, fingiraza. Toda la familia me va a apoyar. Voy a recolectar firmas para que te echen de las lomas. ¡Escuchar tu grosería ni tus insultos! ¡Y si no tiene nada bueno!